Bueno, como tú lo dices, el torneo en verano, para nosotros ya el verano pasado y el otro hemos siempre realizado torneos en julio y en agosto y son un éxito, porque también hay gente que en verano tiene más tiempo libre. Si bien hay gente que sale, hay gente que también está por aquí y le gusta participar en este tipo de torneos. Así que desde el punto de vista deportivo, un éxito. Y desde el punto de vista del torneo en sí, yo creo que es importante rescatar que tenemos un patrocinador de lujo, o sea, que Turkish Airlines, una empresa internacional considerada una de las mejores del mundo, haya decidido apoyar un deporte como el pádel en España, eso es más que una noticia. O sea, empresas como Turkish Airlines, que vuelan a 120 destinos en el mundo, a países, y casi 300 destinos, yo creo que están poniendo atención en un deporte y eso es muy importante para España y para el pádel, ¿no? Y además está decir que tener un premio, un sorteo entre todos los que participen a cualquier lugar del mundo de 120 países es más que tentador. Es un éxito, son 12 pistas panorámicas y yo creo que para mucha gente que no conozca lo que es la aerolínea, yo he tenido la oportunidad de volar en Turkish Airlines, es espectacular. Y es la puerta a todo Oriente, o sea que la gente puede volar a Estambul y de Estambul podés abrir el mundo hacia cualquier lugar. No todas las empresas te dan esa facilidad. Así que tanto para volar a América como para volar a Oriente, desde su central en Estambul, hacen de bisagra como para abrir el mundo hacia ambos lados. Así que yo creo que es una empresa espectacular y también es bueno que se dé a conocer entre el ambiente de la Costa del Sol. Un fin de semana complicado, no teníamos por fecha, era el que teníamos que hacerlo, porque teníamos que hacer nuestro torneo de agosto y decidimos hacerlo. Ha funcionado, hemos tenido 7 categorías, 4 masculinas, 2 femeninas, un mixto, casi 90 parejas apuntadas, un éxito para la fecha que estamos, final de mes de agosto, que también en los bolsillos de la gente se nota y para nosotros es totalmente un éxito el torneo. Yo vengo a trabajar y no me cuesta, o sea, parece que no estoy viniendo a trabajar, me gusta mucho lo que hago, pero estoy en un entorno que parece que estoy de vacaciones porque la gente está en un ambiente muy extendido, todo es muy relajado, no hay estrés de tráfico, de coches, ruido de... Está en un ambiente increíble, ahora mira el tiempo que hace aquí ahora mismo, es increíble. El tema de las pistas nuevas, de la reforma que le han dado, pues a nosotros como empresa de gestión, pues imagínate, nos dan un plus ahí increíble. Nosotros cuando entramos aquí era un proyecto, aquí nos llamaron para hacer la mejor escuela de la Costa del Sol, pues para eso vamos a trabajar.